apóyate. Bien, estoy bien. ¿Te preparo un té o algo? No, mamá, de verdad. Estoy bien. De verdad, si es que no tenías que haber pedido el alta, Javier. No estás bien todavía. Que estoy fenomenal. De verdad, que sí. Además, es que el hospital solo sirve para que me siga sintiendo como un enfermo. Sirve para que estés reposado y bien cuidado. Eso. Que es como tienes que estar, cabezón. Que el médico ha dicho que estoy fuera de peligro. Lo único que tengo que hacer es cuidarme la herida y ya está. Pues te advierto que aquí te vas a aburrir más. Porque allí, mira, iba todo el mundo a verte. Vicky, Teresa, Ignacio, María y aquí... Pues precisamente, mamá, porque no quiero que la gente siga visitándome y siga preocupada por mí, por eso he pedido el alta. ¿De verdad? ¿Estoy bien? Bueno. ¿De acuerdo? Sí. Pues nada. ¿Y tú no te tienes que ir a trabajar? Sí, me voy a ir ahora mismo. A ver cómo me encuentro ya Carvajal, porque últimamente está la que salta. Hija, no me extraña. Es mucha responsabilidad, hay que tener los nervios de acero para dirigir a tan poca gente y tanto trabajo. Pues sí. Dile que si necesita algo de mí... Tú olvídate que lo que tienes que hacer es descansar. Haz el favor. ¿No sabes que yo me puedo multiplicar y hacer el trabajo de los dos? Anda, vete ya. Me voy. Adiós. Adiós. Matilde, me voy. Acompaño. Que no te dé mucha guerra. No, descuida.